Muchachos, les saludo con gusto. Aquí andamos en Hermosillo. Estamos haciendo el servicio de esta camioneta y ya pues, aquí nos están dando opiniones. Le estamos sacando el aceite viejo, que yo cuando me vine a Tlalpan lo cambié. Pero aquí con Gilberto he aprendido cosas. ¿Qué ocupan lana? ¿Ocupan lana? ¿Del soporte? Si quieres, dale. Es más, ¿sabes qué? Le voy a hablar al pinche gordo a ver si tiene uno. Mira el silicón, viejo, adentro. Silicón adentro del motor, mira. Cuando abren el motor, a veces le ponen un chingo de silicón. Y se pasa. Y ya con el tiempo se sueltan, así como están estas virutas aquí. Pero por dentro. Bueno, bandera, le venimos a hacer aquí el cambio de aceite, también revisar varias cosas, los empaques, las cabezas, un ajuste y a revisar el empaque y las fugas de aceite. Y le pusimos algo que era muy importante, que Armando me dijo allá en Durango, dice, ¿por qué no trae esa barra? Y le dije, pues porque me dijeron que no se usa. Dice, ¿cómo chingados no se va a usar? Dice, pues para eso son. Y ahora, pues por supuesto que esto tiene una función, estabilizar el motor y que tenga, por supuesto, resistencia. Porque cuando lo arrancaba hasta vibraba el escape. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Parece que todo quedó bien. Este es un mecánico que me recomendó David, aquí en Hermosillo, que vende una combi, por cierto. Mañana les voy a mostrar su combi de este muchacho. Y bueno, también le pusimos el filtro del aire, el que debe de llevar por las polvaderas espantosas que hay. Así que parece que vamos en la dirección correcta, muchachos. Otros 5000 kilómetros. Bueno, seguimos pegando las calcomanías a los vehículos aquí en Hermosillo, Sonora. Miren esta belleza de esta Brasilia, que ya lleva la calcomanía para que vean, es de Sonora. Banda, sigo aquí dando mantenimiento a la camioneta en el taller de Gilberto, el muchacho de la combi. El muchacho de la combi Split, que me están preguntando que si la vende, y ahorita le voy a preguntar porque esta combi no es tan común por esto. Este tipo de cosas es muy raro, se llaman deluxe. Y que una combi tenga todos los empaques así originales y los wipers así chingones, no cualquiera. Y miren ustedes lo que encontramos, muchachos. Con razón estaba chueca, y esta era la llanta más madreada, ¿eh? Esta era la que estaba todavía. Entonces, no era tanto valero, sino era goma, ¿no? Sí, la goma se desgasta, pues. ¿Y ahí por qué sería? ¿Por el peso? ¿O por mantenimiento también? El año, 2 años. Hijo de la chingada. ¿Y eso tú te diste cuenta cuando me veías que viste la llanta como que iba pisando, sí, chueco, iba, ¿no? Sí, chueco y ahí con los hule. Y aquí viene un señor, también se los quiero presentar, muchas gracias. Miren, aquí viene este chavo que también es seguidor. Mucho gusto, ¿cómo se llama usted? José Antonio López. ¿Y usted es vecino de Gilberto? Así es. ¿A qué se dedica usted? Motores eléctricos. ¿De licuador? ¿De qué? De lavadora, de todo ese tipo de motor eléctrico. ¿Motor eléctrico? Motor y bobinado, motor eléctrico. ¿Y estaba chambeando ahorita porque trae la ropa? Estaba chambeando, sí, estaba chambeando, pero vine a verte. ¿Cómo supo que estaba aquí? Ajá, pues por los videos, ahí te anduve buscando y hasta que te encontré. Ah, muchísimas gracias. Me dice que ve cuando estoy tomando el cafecito. Sí, en la mañana, hasta la mañana. en la mañana me da gusto, sí, verte ahí a toda ahí cuando estás ahí. Allá en Tlalpan. Sí, en Tlalpan. Ya es. Todo el mundo quiere ir a la casa de Tlalpan. Voy a llevar a este David a trabajar allá. Ándale. Para que me haga un trabajo, todo que él sabe de todo. Así es. Y les gusta la casa de Tlalpan porque ahí está muy tranquilo. Sí, después hiciste la radio de arriba, después tiene muy bonita vista. Sí, toda la ciudad de México. Muy agradable se ve. Y sí. Para ir a hacer una carrita asada en el asador que tienes nuevo ahí. En la de esta, ¿cómo se llama? La bóveda catalana. La bóveda catalana y mero. Le voy a dar un detalle, espéreme. Le recibo su... A ver, espéreme tantito. Son unos cacahuatitos y unas collotitas. No se preocupe, yo lo acepto con mucho gusto. Para mí, con el hecho de que me venga a saludar, ese es mi mejor regalo. Pues para que te le avientes con unas cervecitas a todo dar ahí. Gracias, pero no se vaya, espéreme tantito, porque le quiero hacer un detalle.
Estas son las personas que merecen la playera. Porque ellos vienen aquí sin ninguna intención de recibir nada. Espérate, Jack. Vamos a darle una camisa a este señor. No, fíjense que por eso Aguilar Eduardo, cuando me vio, dice: oye, yo veo que ya no traes nada que regalar, es que me acabaron. Sí, traía muchas. Vendía y regalaba, pero ya se las voy regalando. Porque las patrocinó Aguilar Eduardo. Y como les digo, no puede uno regalarle a toda la gente. Yo nomás le regalo a los verdaderos seguidores. Le quiero regalar una camisa. Ah, bien, muchas gracias. Qué detallazo. Y de veras que me ha gustado, mucho gusto recibirla. Porque para mí es un gran detalle este. ¿Eh? Un gran detalle. Y le voy a valorar mucho esta, como seguidora de ustedes aquí. Gracias, porque la gente como usted es la que me emociona y merece un regalito de la radio, y se la damos muchas con mucho gracias, gusto. Y muy bienvenido aquí, Hermosillo. Dime, bro. Este vato tiene todos los boches de colección. De ese de. ¿Cómo le llama? Escala. Está bonita esta para ir a recorrer el país. Hay que hacer lo que dicen. O sea, hace que no haga el check. A ver, sácalo. Está rayado, sí. Y este es desgaste propio del tiempo. Pues sí, o sea, se tiene que reemplazar mantenimiento. Por eso es que tira por aquí. ¿Y esta la venden? ¿La venden o la hacen? Se puede conseguir. Voy a atender a este señor que trae sus ollas. Buena. Bueno, muchachos, miren, esta es la de las velocidades. Pero miren ustedes el desgaste. Los que saben de carros saben que esto está muy desgastado. Por eso es que tiraba aceite, porque ya el empaque pues ya no checa, tiene que estar como aquí, pues el uso normal, el tiempo, y son piezas usadas que pues tienen toda la vida, 30 años. Vamos a ir a conseguirlo, vamos a cambiarle el aceite. Y bueno, qué bueno que se detectó esta falla aquí, porque me pude haber quedado allá en el desierto del altar. Ni modo, son cosas que se tienen que hacer. Y lo bueno que encontré estos chavos que me están haciendo esto, porque cuando uno llega con un mecánico, dice: ay, no, mucho pedo, vente el lunes. Y uno viajando y sin conocer a nadie, pues ¿dónde te quedas? Imagínense, por ahí me pasa esto allá por otros lados, al norte, por el desierto. Y bueno, pues seguiremos documentando. Vamos a limpiarle el carburador. Ni pedo, muchachos. Es parte del viaje. Es parte del viaje esto. También es... La gente luego me dice: no, pues nomás sube fotos de cosas bonitas, de postales, de... Esto también se tiene que compartir, que es parte de una aventura de esta dimensión, un carro viejo. Hay veces que yo he pensado en salir en un carro nuevo para que así no me preocupe de la mecánica, pero siempre es más divertido andar en un carrito antiguo. O sea, siempre una combi, un carro viejo es más divertido. Este carro es igual que el mío, o sea, también sus piezas son antiguas, su mecánica es antigua, pero no es lo mismo, por decir, ir en esa camioneta roja que llegar en esta a un pueblo. Y bueno, mi combi pues es camperizada, pero siempre es más emocionante y más divertido una combi que un carro nuevo. Ahí está el Jackson. Miren, muchachos, esta es la parte que yo tengo. No sé si quien me hizo la transmisión no la cambió o se madrió con el uso. Y Gonzalo, es que es un científico, tiene todo. Llegamos aquí, esto no se consigue en la refaccionaria, ya está descontinuada. Y se fue ese cajoncito, se la dio David, fue a su cajón y la sacó. O sea que cualquier parte que ocupes, este señor la tiene. Es una belleza.
Miren, muchachos, esta moto va a ir hasta Canadá o tal vez haga viajes por todo el país, pero hemos pegado la primer calca en una moto. Ahora sí, cuídate mucho y gracias. Miren ustedes, vamos a limpiar el carburador. Estoy poniendo atención porque sé que en algún momento lo voy a tener que hacer solo. Buenas tardes. Soy uno más del montón que viene a visitarlo. Ah, no, bienvenido, claro. Aquí nadie es del montón, todos son bienvenidos. David. Este chaval lo conoce mi papá. Sí. Bueno, vivo por la Granada, ya no sé si vivo por la Granada todavía. Ahí vivo todavía. Sí. Mi papá es Don Javier, conserje de la... Que la pide por la Victoria. Estoy tratando de aprender cómo se hace el carburador, porque en algún momento lo voy a tener que hacer yo solo. Y cuando menos saber como al principio, porque nunca, fíjate que cometí el error que nunca he puesto atención, porque todo me lo hacían. Pero ahorita tuve la suerte. Miren nada más, eso es lo que quería ver. No es basurita, es un... Por eso cuando le cambiaron el filtro, salió un chingo de esa. Ahorita lo vaciamos en un cajete. Muy sucio. Ahorita te atiendo, déjame. ¿Cómo te llamas? Luis, Tocayo. Tocayo, sí, exactamente. Ahorita que vacié esto en un cajete, miren, esta tierra roja salió cuando le cambié el filtro de la gasolina de forma espantosa, un chocolate. Sí, chocolate. A ver, échale en un cajete. Fíjense, esto cuando menos voy a aprenderlo cómo se arma. No mames. Que esto seguramente lo agarré en Durango. En Durango agarré esto y allá en Cocorit, de tanta polvadera, cuando fui con los de Nunca Jamás, atravesé un rato de pura polvadera y ese polvo se fue al carburador. ¿Y ese va el motor o ahí se queda? Ah, va para quemarte. Pero mira. Déjame ir a atender a este ciudadano que viene aquí a saludar. Ahorita venimos, mi Jackson. Vamos a ir a traer una manguera para la combi. De una vez les voy a mostrar la combi de Gilberto para que vean cómo se siente. Qué belleza de camioneta. Aprovechando, pues también vamos para hidratarnos, que aquí en Hermosillo la temperatura es muy alta y hay que hidratarse constantemente. ¿Qué les parece, muchachos, para ir a dar una vuelta en esta combi? Son las esprueas de abajo, aquí por un costado. Te voy a que te dije que trae varias esprueas. Ajá. Aquí. Pero son unas miniaturas. Necesitas tener unos armadores delgaditos para. Tengo uno chiquito. ¿Cómo es esta? ¿Qué? Es la noche de muerte de Michoacán. Ajá. Me vestí de Catrín. Ah. Y eres parte de una caña. Yo te voy a traer la calaca. Y a ver cómo se le chupa. Ahí le da las tres. ¡Ay, güey! Claro. Está chingón ese. Hasta el Jackson se sorprende. Muchos, aquí estamos con Gilberto. Y se sirvió una chela en este vasito. Tiénela. ¿Sabes qué? Te quiero regalar ese vaso para que lo guardes como un recuerdo de la banda. Para que me acuerde de que me arreglaste mi combi algún día.
y estuve aquí en Hermosillo. Muy agradecido. Gracias. Y te prometo que lo usa. Y llegas hasta Argentina con tu familia. Y diríamos, David lo logró. Ya está en la Patagonia. David el boludo. Ándale, el pelotudo, lo logró. El che boludo. Y llegaría la calcomanía también hasta allá, hasta el fin del mundo. Y hay muchas calcomanías que dejé aquí en Hermosillo. También le dejé una a Guillermo en su combi. Gilberto. Es que le digo que tengo un problema con esos nombres. ¿Quién sabe? Me acuerdo de lo que pasó hace 20 años, pero no puedo acordar de un nombre. No sé si sea una patología, pero siempre tenía ese problema. Incluso cuando entrevistaba gente, me decían su nombre y después ya no me acordaba. Pero Gilberto. Es la Bolonia. La Bolonia. De años. Ya cuando uno empieza a tener Alzheimer, seguramente es. Ya son síntomas del Alzheimer. Bueno, aquí se queda otra calcomanía más con tantas personas. Brasilia, si ven por ahí, de las Volkswagen, las pickups también les puse algunas. Qué bonita está. Miren qué belleza. Esa era la que se ocupaba poner. Pero no traíamos, porque pusimos tan chiquita, porque no teníamos, y negra no se iba a notar en el cristal. Pero ahora ya, cuando ven a David, lo saludan aquí en Hermosillo. Muchachos, miren, nos visitan otra familia aquí en Hermosillo, y el Jackson no aprovecha la oportunidad para dejarse acariciar. Muchachos, sigo documentando que ya me iba, pero afortunada o desafortunadamente me hicieron el comentario David y Guillermo, me dijeron las barras están madreadas de la suspensión, y como le he estado diciendo en este tipo de trabajos, que más que cobren caro o barato es que te hagan bien las cosas o que te recomienden, miren esto y estas cosas, como me dijo ayer David, dice, ¿prefieres hacerlas aquí o en el desierto del altar solo y sin herramienta? Y esto en algún momento se va a madrear, como que se madrea la otra semana, o se madrea, o a lo mejor regreso a México y no se dañara, ojalá y así fuera. Esta parte nunca se le había hecho, yo no me le he hecho lo que es lo estético, pues le cambié amortiguadores, balatas, discos, pero nunca nos fuimos a la suspensión. Y quién sabe cuál será la historia de esta combi, no sabe uno. Por eso los gabachos, cuando restauran, la desarman toda. Le meten desde valeros, todo nuevo, y se aseguran y saben qué es lo que traen. Yo también recomiendo que si compran una camioneta para hacer su casita rodante, compren un cascarón. No paguen por nada, porque nada se debería de usar otra vez. Van a empezar de punto cero, a comprar todas sus rótulas, sus fierros, sus barras, sus calipers, mangueras, todo nuevo. Y así ustedes saben que empezaron de cero. Porque un carrito usado que dicen está bueno, como sea le tienes que meter. Le vamos a cambiar las barras ahorita. Y me voy a tener que quedar otro día porque también quiero hacer un detalle. El señor que vino ayer, queremos ir a hacerle el consumo a él de sus hamburguesas. Dice, te invito a comer. Y yo le dije a los muchachos, ¿por qué no vamos y consumimos con este muchacho? Y luego también están haciendo unas calcomanías nuevas aquí en Hermosillo. Y luego también iban a hacer una camisa para el Jackson, que me dijeron como esta, pero con la foto de Jackson. Y luego también un señor dice, tengo un regalo para ti, pero ya no alcanzo porque ando en Guaymas. Entonces les aviso que nos vamos a quedar un día más para ir a despedirme de ese señor que nos conmovió a todos. Y miren ustedes, pues aquí está, que es algo que no se le había dado mantenimiento. Y también le quiero mandar un saludo para Checo de Ciudad Obregón, que conoce a este muchacho, tu amigo Checo, ¿ah? Sí, también tiene una combi como la tuya. Sí. Saludos, morro. La combi de 6,000 pesos, sí sabe la historia, ¿ah? Que es de allá del pueblito. La que te ganaron. La de Maciaca. Maciaca. Está centrado, cabrón. Me contó la historia Checo. Dice, no, esta combi estaba botada. Y ayer me dijo que la pareja de Guillermo, Gilberto. Vive por allá. Gilberto. De Gilberto. Los abuelos son de allá. Son de allá, de ese pueblo. Maciaca, Sonora. Y esa es la capital del mundo, ¿no? Y toda la gente quería esa combi. Bueno, mucha gente conocedora. Y la ganó Checo de
de Obregón que reparte gas. ¿Le quieres mandar un saludo para alguien? Para el, ¿tú eres a Checo tú? De Obregón, ¿verdad? Mario también me atendió, no se los conozco. Mayo. Pues hay varios muchachos que se arrimaron, mucho de combis. Ajá, los de la Riviera. ¿Y de Caborca no conoces los bocheros de allá? Pues también igual algunos ahí. De Nogales. De Nogales también. Todos se conocen aquí. Estos son los Caborca Bols. Sí. Pues mucho gusto. A ver qué día nos enseñas tus combis. Deberías ir por la Zamba para hacerle un video. A verla. Porque sé que esa es la joya de la corona. ¿Son pedazos o qué son? Como que le metieron peso de aluminio. Pero ahí va un buje, ¿no? Sí, un buje ahí. Pero de cobre, ¿no? Sí, como de bronce. Sí, wow. Banda, ahora les voy a compartir esta. Es el 28, ¿cuál idioma modelo es? Este, el 2819. 28, deja, voy a documentar esto. Muchachos, miren, les explico. Voy documentando todo el viaje. Aquí pues se desmadró esto y ya me voy a quedar otro día más. Porque me dijeron, oye, está muy mal la suspensión. Y yo le dije, no tiene por qué estar mal. Y le dije, no tiene por qué estar mal porque según yo estaba bien. Eso se lo cambié a la otra combi cuando llegué de Argentina. Estas espadas. Estas son como las muelles, ¿no? De enfrente. Y estas se consiguen aquí en la refaccionaria. Ahí con el científico loco. Con el científico loco. Y si no hay, ya me quedo otra semana. Le llamamos al de estafeta que nos las traiga. ¿Dos madriadas? En esa dos. En eso tiene. ¿Cómo que en esa dos? Por eso. Hasta otra. ¡Ay, güey! A una y más, ¿cómo dice? ¿Cómo llega esto? Pero estas cosas son de una vez en la vida que se cambiará, ¿no? Porque no es una parte que... Ya 74. De 74 para acá. No, ya después de todo esto que le estoy haciendo, creo que ya voy a repensar en rifar esa combi mejor. Después de todo lo que se le está invirtiendo. Por eso les digo, muchachos, cuando compren una combi, compren nada más el puro cascarón. Y ustedes de cero, como los gringos, le empiezan a comprar todo nuevo. ¿Verdad, David? Porque así sabes qué traes. Porque al final uno paga por piezas usadas que vas a terminar reemplazando. Bueno, estas partes son de aquí. Que pues todo este desmadre, no sé cómo se llame. ¿Qué ve hasta el otro lado? Ay, cabrón, qué cosas. No me imaginé que esto estuviera así. Aprendí algo nuevo esta vez. Tiro rastro, va a ser alto este, pues. Chingón. Gracias. La suspensión hacia enfrente y... ¿Tú hiciste esto? Sí, yo hago todo lo mío. ¿Hiciste las defensas de esa camioneta también? Sí. Te saludo, Batman. Me hablaron muy bien de ti, que sabes de combis y de bochos. Yo soy el que andaba con David allá en
San Carlos. Un gusto, qué bueno que haya venido a saludarme desde y espero haber servido para algo. No, gracias. Sé que tú conoces mucho de combis y me llamó la atención este bochito. Tú lo estás haciendo, ¿verdad? Sí, yo lo estoy fabricando. ¿Y para cuándo va a estar listo este, oye? De hecho, ahorita lo acabo de calibrar los balancines y ahorita lo voy a prender. Lo acabo de anillar y lo quiero prender. Ah, güey. Nomás como lo tenía parqueado con mi hermana y pintó la casa y me manchó todo el motor. Listo para baja, ¿verdad? Para. Sí, para ir a pasear y andar a gusto ahí. Para el Himalaya, gusto. Chingón. Y aquí está tu logotipo de. Sí, ese es mi logotipo. Batman Auto Parts. Muchachos, ya en las mejoras y en todo lo que he hecho con Gilberto, pues pasó que también los amortiguadores ocupaban mejoría. Tuvimos la suerte de conseguirlos aquí en Hermosillo y se los vamos a poner. Ahora la combi ya la van a ver no tan chaparrita. Estaba chaparrita no porque yo la haya bajado, ni tanto por el peso, sino porque las barras estaban dañadas. Aquí me vino a visitar este muchacho que se emociona por ver al Jackson. Déjate una vez lo presento. Mucho gusto, oiga. ¿Cómo se llama usted? Daniel Galvez, el mío. ¿Desde cuándo sigue, Daniel? Bueno, muchachos, miren. Ya quedó. No se ve el interior porque son las barras. Pero ya se revisó la suspensión y creo que ya hay condiciones para continuar. Incluso verán que levantó un poco más la combi por estos amortiguadores y por las barras que se le repararon. Así que continuaremos con el viaje y esperemos que todo esté bien.